un momento muy especial. Voy a permitir de repente a la familia decir algo para poder de repente ya culminar. Y me agrada este cuadro de brazos. Y me agrada que se acerquen. Y la verdad es, ¿dónde está Titita? Jennifer lo abrazó y se vio su corazón abrazarlo y le digo ahora por su papá. Y cómo uno, Dios comienza a utilizar a las personas para poder llegar al corazón. Y qué bueno ese cuadro de abrazos, de unidos, de estar juntos. Unidos, que es diferente a estar juntos. Podemos estar acá todos juntos, pero no unidos. ¿Sabes? Con nuestra unidad lo habla un solo Dios, una sola fe, una sola esperanza. Esa es la unidad, donde todos apuntamos lo mismo. Y esa unidad es lo que se quiere. Gracias, Dios me lo bendiga. A ver, ¿nadie de la familia quiere decirle un poquito algo? ¿Sabes qué? Mire, como dice Rubén, o lo dice Sergio, o los hermanos, hay algo que la persona nunca va a poder cambiar. Y ahora que lo veo un paso ahí al cielo de mi padre, voy a analizar todos los días, lo digo siempre y cada paso que doy lo recuerdo, ¿no? El orgullo que tiene cada persona es más ignorante que el de mi familia. El orgullo que tuve, la soberbia, no se lo deseo a nadie, que es el peor cáncer que puede haber en una persona. Llegar a hacer algo no vale, andar de ese orgullo no sirve. Con mi cochino orgullo, mira dónde lo tengo mi padre. Como dice Rubén, yo pude moverme antes. De mis experiencias, entre mi padre y yo, con mis hermanos. ¿A dónde llevamos a la persona, no? Y si alguno me dice, como yo digo, no, oye, el médico le está asesinando a mi padre, no. Creo que hemos sido nosotros los hijos. Yo acabo de hablar con mis hermanos ahí en medio. Le pido acá a mi primo, al pastor de la iglesia. Mañana, que es el día de oración, le voy a pedir un gran favor. De repente, yo no me entrego, no me reconcilio porque tengo que arreglar problemas personales. Pero yo sí tengo la fe, porque soy hijo de Dios. Fui, y siempre lo he sido, porque nunca me olvido de él. Porque gracias a él tengo a mis hijos jóvenes, estudiosos. No están como su padre, ¿no? Que tiene una hierba mala. Pero ahí está, ahí se ve el fruto de Dios. Voy a bajar mañana con mis hermanos, así como hice alguna vez mi papá. Quiero, lo que más quiero es la reconciliación entre hermanos, entre sobrinos, entre nietos, que ya soy abuelo. Porque dice que la fe mueve montañas. La fe es la certeza de algo a lo que no se ve. Mi padre era un hijo de Dios, y es. Porque donde que está, él está utilizando el medio de que yo me venga acá. Yo pasé y el diablo me dijo una puerta, no entres. Y me fui. Pero cuando vi a cruzar una reja, dije, ¿de qué estoy preso? Y vine acá, porque no le temo al diablo. Porque le temo a esta Dios. Entonces lo único que yo le pido a mis hermanos, mis sobrinos que están acá, mañana pongan que sea un placer. Esta noche, mañana martes su oración, lo hagamos todos. Y quiero que vayan y nos apoyen en eso, la reconciliación entre todos nuestros hermanos. Yo como de repente mayor habré faltado al menor o a mi sobrina, a la menor. Y quiero que usted sea testigo, que mi papá se entere de esto y se vaya tranquilo. De repente él no lo puede hacer. Como dice Rubén, después de mi papá entré yo. Yo una vez a mi papá le dije, gracias a la mano de Dios, ¿por qué no le puede salir la hora integral? De distancia. La verdad, de corazón, una alegría de volver a escuchar a Sergio cantar, volver a Isidoro, cada 21 años, ¿no? Gracias.
gracias, ¿verdad? Porque ahí se vea lo verdadero camino de mi mamá. Importante fue en cada uno de ellos de repente una doctrina muy disciplinada. Ya lo veo ahora a ellos de adultos como ustedes, pero también. Yo no me olvido de ustedes, la verdad. Yo había quedado en algún momento siempre erramos, nos equivocamos. Eso es divino porque al reconocer el cuerpo, Carolina es una amiga infalible, ¿no? La verdad, me llena de emoción. Me llena de emoción de mi hermana. Él no es mi cuñado, él es mi hermano. Lo quiero mucho. A él me hiciste la palabra cuñado, a él me hiciste mi hermano. Lo voy a dar por la voluntad que ha tenido con mi papá. Y cuñada Sandra. Cuñada Sandra. Ha hecho el papel de lo que no ha hecho sus hijos. Ahí estamos. Me conozco. Y el ruido le he mandado un costado. Por eso fui a ver a mi papá. Hice lo que pude. Creo que trataré mañana de hacer lo que pueda. Pero quiero morir en eso, en el intento. Quiero morir en el intento de que siguiendo yo me dé la iglesia y aparte voy sano. No de la enfermedad, sano el corazón y su mente. Y yo llegué ahí. Es lo único que yo creo. Gracias. Gracias, hija. Gracias, Cristina. Gracias, cuñada, Selva. Gracias, Rubén. Gracias a Dios. Todo. No va a estar acá. No quiero. No va a estar acá. Yo sé que es. Ahorita.